sin saber lo que mueve delante de la misma. Para eso decir que fue bastante fuerte, bastante dura. Vamos a conversar con un encargado también de lo que es uno de los fíjices, como es el grupo de la emoción, de la parte de la comuna de Chilema. ¿Cuánto va a llegar el grupo esperando que una conversación de deporte? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, placer saludarte. Hola, Pato, ¿cómo estás? Gusto saludarte, agradecer obviamente que estés nuevamente con nosotros en este mega evento, porque obviamente aquí esto ya tiene las características de un mega evento. Esto es muy cierto, como se dice, que es la prueba más masiva, la más cautivante que hoy día tiene este país. Hoy día estamos obviamente por Antofagasta, por el norte, con corredores presentes, con manager y corredores Pablo Ramírez, que lo saludamos, San Fernandino, que está radicado ya en el norte, y por el sur, los amigos de Castro, que ya fueron los primeros ciclistas que llegaron. Así que obviamente el respeto también a todas las ciudades intermedias de la Unión, Padre de las Casas, Temuco, Concepción, Chillán, Linares, Talca, bueno, todo este Valle Central. Así que contentísimo porque hoy día se está concentrando lo principal en el pedal federado, está hoy día en Pichidegua. Divisamos por ahí a Luis Mancilla con un equipo internacional, está el equipo continental de los argentinos, también está el Pato Montivero, que fue campeón y ganador de la Vuelta a San Juan dos años consecutivos. Así que agradecerle a todos ellos que obviamente están haciendo participación y están dándole valía a esta prueba. También saludar a los últimos campeones juniors. Si bien es cierto, estábamos con un poquito de tristeza porque teníamos mucha expectativa, como ya nos tiene acostumbrado el ciclismo con medallas panamericanas. Pero en esta ocasión no fue así, pero eso no quita cierto que en el mes de abril tenemos campeones panamericanos juniors en Aguascalientes, México. Nicolás González, chico de la Unión, campeón en la sacó medalla de oro en la Obvio. Y uno de aquí en la región, tan chiquitito aquí, y de un amigo, hijo de un amigo de nosotros, de Daniel, don Pablo Gálvez, medalla de plata en la prueba de 2 puntos, y ambos.